De Colombia, sede Amigos 2000, por el pastor Carlos Elías Soto, formando ciudadanos del cielo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, quiero decirles una infidencia: Abelardo es de ese característica de personas que uno como pastor dice, no tiene arreglo, pero aquí está Dios y se cumple lo que dice la palabra del Señor. De lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vamos a estarle ayudando a Abelardo. Abelardo, pues bueno, todos los años enrumbado, imagínese usted. Y gracias a Dios, hace unos meses ha estado buscando del Señor, me pidió el bautismo. Y como él le decía a los hermanos, ningún pastor puede negar bautismo a nadie. Ningún pastor no puede decirle a alguien, yo no lo bautizo. Porque a eso nos mandó el Señor. Lo que hacemos nosotros es concientizar a la persona del gran paso que va a tomar. Amén. Pero entonces a eso nos mandó el Señor y nuestra responsabilidad es decirle a la persona. La gran responsabilidad y el gran compromiso. Yo le dije a Abelardo que el bautismo es como un matrimonio que se hace con el Señor Jesús. Amén. Hasta que lo veamos cara a cara. Amén. Entonces, hoy en la mañana llamamos a la hermana Mary, a la hermana Liliana Campo para que les entregaran el certificado a los muchachos y que los apadrinaran, que estuvieran ahí al lado de ellos, que estuvieran ahí. Yo les dije a ellas para que los aconsejaran, que estuvieran ahí pendientes de ellos. Voy a invitar al hermano Edgar Saldarriaga para que él pase hasta acá. Una camarita por ahí para tomar la foto de evidencia. Ya está, hasta la mano firme. La líder de Combea y Ángela también, bueno, tenemos por todo lado evidencia, gloria a Dios. El hermano Edgar, el hermano Abelardo le va a entregar este certificado de bautismo para que lo guarde, lo conserve. Son estos certificados los que hay que marcar, mis hermanos. He bautizado aproximadamente 30 personas aquí en Amigos 2000. A ver, a los que he bautizado, den gloria a Dios los que he bautizado. Uy, no, mal, quedar mal. No, no vinieron al culto, no, pero he bautizado ya 30. Yo los tengo ahí archivaditos. De los cuales a muchos no les he entregado certificado de bautismo, ¿cierto? Amén. Bueno, se lo voy a entregar estos días en la escuela dominical. Voy a entregar a todos los que he bautizado de Amigos 2000 el certificado de bautismo. Para que lo tengan de evidencia y para que lo guarden y sea un bonito. Hermanos, esto es un bonito recuerdo. Amén. Yo no entiendo cómo hay gente que se le olvida el bautismo. Esta fecha, hermano, es importantísima, es el antes y el después. Amén. Me bautizaron el 7 de noviembre del 2004 y ese día es inolvidable. Entonces, hermano Edgar, para que le entregue este certificado de bautismo y le diga unas palabras a Abelardo, amén, y se lo recomiendo para que ore por él en su devocional, para que lo aconseje. Si de pronto lo ve por ahí que está como desenfocadito, para que lo siente y hable con él. Hermanos, a un recién nacido hay que tenerle ahí con mucho cuidado. Amén, amén. ¿Será que si un bebé cae, usted va a decir, ah, se cayó? No. ¿O qué va a hacer usted? Lo levanta. Porque estamos recién nacidos. Amén. Entonces, esto no se trata de estar perfecto. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Amén, amén. Ese 7 veces no quiere decir literal 7 veces, sino las veces que sean necesarias. Hay que ayudar a nuestro hermano. Bueno, Edgar. Gloria al Señor Jesús. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, les saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Unas palabras para este ahijado. Ahijadote. Hermano, Abelardo. De verdad que ha sido sorprendente la obra que el Señor ha hecho en este hombre, porque como dice el hermano Carlos, verdad, esos rumbones que el hermano Abelardo, pero quiero decirte, de la mano del Señor Jesús de Nazaret, porque cuántos de los que estamos aquí, cuando nos hicimos bautizar, no vinieron situaciones difíciles. Amén. Amén a nuestras vidas. Pero hermano, quiero decirte que aferrado de la mano de Jesús, vamos a vencer. Amén. Amén. Muchos, gloria a mi Dios. Amén. Amén. Bendigos de la mano del Señor. Aquí estamos, hermano. Amén. Que el Señor te ayude y te bendiga y felicidades, ¿oyó? Amén, amén. Me hago Enrique desde acta de bautismo. Y este hermano está cariñoso.
Amén, gloria al Señor. Claro, le hago entrega a este, de esta. Ay. Toma la fotico del arde. Hiciste caer alguien, ¿no? Hermano Edgar. ¿Cuál que alguien para que? Eso, envían por los grupos. Gloria a Dios. Los que viven en el barrio Amigo 2000 lo distinguen, ¿cierto? Amén. De verdad, ustedes saben. Gloria a Dios. Los que viven en Amigo 2000 tienen que rodearlo, ¿no? Estar ahí, pendientes. Yo les voy a contar.